Cuando en el cielo hay estrellas y las luces de la casa de Marta se apagan, la noche entra de repente por la ventana y se mete en la habitación, en el pasillo, en el salón. ¿De qué libro les estoy hablando? Cuando llega la noche. Este 2 de abril es el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Y es por eso que les traigo el día de hoy esta recomendación de un libro infantil. Ya escuchamos, el personaje se llama Marta, es mi tocaya. Y ella tiene miedo a la noche. Algo pasa. Siempre que se oscurece todo y que está sola en su habitación, aparece un monstruo. Un monstruo que solo ella ve. Pero por fortuna cuenta con el apoyo de sus padres que le ayudan a afrontar este problema. ¿Quieren saber cómo lo descubre? Vamos a verlo en este libro. Pero yo también les tengo la invitación a que trabajemos con este libro de una forma distinta. Ya que en este libro se habla del momento en que llega la noche, la propuesta es, yo lo elaboré utilizando cartulinas, haciendo los dibujos de cada página y encima papel mantequilla, que es semitransparente. Cuando está uno trabajando con los niños, puse nada más parte del texto para dar esas pautas en las que el niño puede expresar qué se imagina que dice, cómo complementan, y ellos pueden expresar los miedos que tengan en ese momento. Y una vez que llega la noche, podemos descubrir lo que dice todo el texto y el dibujo. Cuando llega la noche, ¿qué es lo que ve la niña? Aquí, por ejemplo, vemos en la imagen, la mamá le está leyendo un cuento. Y al llegar la noche, las cosas ocultas que aparecen, que a simple vista no se ven, y lo podemos ver reflejado en esta otra imagen, donde se plasma más quizás ese miedo que ella sentía durante las noches, cuando hay una tormenta. Y aquí en el texto lo podemos leer ya cuando lo descubrimos todo. ¿A qué le tiene miedo? Aquí lo vemos. Si les damos materiales a los niños para que hagan, aunque sea un dibujo, así como este tipo, quizás ahí podemos analizar qué es lo que está viviéndole en ese momento, y si tienen la oportunidad de tener acceso a un psicólogo, pueden resolver muchas situaciones más.